Estoy en mi casa ya, gracias, porque he pasado tantas cosas las últimas semanas y yo llego a casa y me entero, acabo de perder un amigo, no sé ni cómo murió todavía y son tantas cosas, Dios mío, son tantas cosas. Todavía no he podido procesar todo lo que pasé en Santo Domingo. Increíble. Hoy voy a poner a mi equipo de trabajo que se comunique con las 10 familias que elegí para ayudar. También me gustaría que algunos de ustedes, si tienen facilidad, de la familia del haitiano, la víctima del accidente, si alguien tiene alguna manera de yo comunicarme con ellos, se los voy a agradecer, tírenmela en el DM, voy a ofrecer mi ayuda en lo que pueda. Me gustaría conocerlos y, no sé, ir allá y darle cualquier ayuda de mi parte, cualquier apoyo. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que estoy viendo una pesadilla. Yo no puedo creer que mi amigo Diego, señores, mi amigo Diego, mientras yo estaba pasando todo lo que estaba pasando en República Dominicana, Diego fue tal vez una de las únicas personas que estuvo ahí dándome palabras de aliento. No estaba en República Dominicana, él estaba en Los Ángeles, California, pero me escribía todos los días, dándome fuerzas y ánimos. No puedo creerlo, Dios mío. No puedo creerlo. Me siento destrozada por dentro. Yo no creo que nunca en mi vida me han pasado tantas cosas malas al mismo tiempo. Y a esa persona que piensan que todo es sonido, señores, sean un poco humanos. ¿Quién va a querer un sonido de esta magnitud? ¿Para qué yo voy a querer un sonido? Un sonido como este que me están dando. Like, ¿qué? Yo no puedo ni salir a la calle, me siento atacada por todo el mundo. Por todo el mundo. Y es un sonido que lamentablemente me costó mucho, casi la vida, porque casi muero, y aparte de eso, todas las cosas que vinieron después de ahí.